Sí, para comprar una almohada, siempre tratar de comprar una almohada de buena calidad para que dure en el tiempo y no te perjudique la espalda con el tiempo, con los años. Y también fijarse el tipo de relleno que tiene y, bueno, la almohada que, de acuerdo a cómo vos dormís, elegirla. Si vos dormís siempre boca arriba, bueno, necesitas una almohada que sea de densidad media, de lado una densidad más gruesa o más firme, boca abajo una densidad media y distintas posiciones al dormir, una almohada flexible. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, justamente cuando la persona busca una almohada, lo mejor es preguntarle de qué forma dormís. Pues de costado, particularmente de costado. Claro. Bueno, en ese caso, las personas que duermen de lado, lo mejor es encontrar una almohada que sea firme y un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque es bueno cubrir la parte del espacio que está entre el hombro, o sea, el cuello y el hombro. Ese famoso hueco que uno con la cabeza hace esto, queda así. Exacto. Entonces, buscar para los que duermen de lado una almohada que sea gruesa y firme para que cubra ese espacio entre el cuello y el hombro. De esa forma va a quedar siempre alineada la columna al colchón. O sea, no pierde la columna la alineación natural que tiene que tener para que si no te hace presión en ciertos puntos, y en realidad eso con el tiempo te pueden producir no sé, hernias de disco, pellizcar vértebra con vértebra. Muchas veces te levantás con dolor de cintura, con dolor. Bueno, eso es porque la almohada puede ser que esté gastada, puede ser que el colchón esté bueno y la almohada es la que esté ya gastada y para cambiar. Entonces, también tenemos que ver eso, cuándo cambiar la almohada. Muchos se encariñan con la almohada, pero la verdad que hay que cambiarla. Y hay que cambiarla cuando vemos que la funda, por ejemplo, está sucia, raída, gastada. O cuando el espesor de la almohada ya está desnivelado, o cuando nos movemos mucho sobre la almohada tratando de buscar la posición más cómoda, no la encontramos. Aquellos que por ahí duermen abrazados, ¿no? Boca abajo y abrazados. Claro. O también, o cuando vos, justamente cuando agarrás la almohada, la tocas y la almohada no vuelve a su forma real, claro. Entonces, ese es el momento de decir, hay que cambiar la almohada. Bueno, ya pasan unos 10 años también, ¿no? Sí, mucho. Más todavía. Sí. Bueno, y bueno, para buscar la almohada justamente hay que pensar, bueno, ¿cómo duermo? ¿Duermo boca arriba? ¿Es lo aconsejable? Puede ser dormir boca arriba, de lado, o muchas personas se mueven mucho durante la noche y tienen distintas posiciones. O dormir boca abajo. En realidad no es la posición más recomendada la dormir boca abajo, porque lo que hace es te hace una curvatura en la espalda que no es buena. Pero si dormís boca abajo, lo mejor es dormir con una almohada de densidad baja, como para que no se te curve tanto la espalda, ¿sí? Las personas que duermen boca arriba o de espalda, lo que necesitan siempre es buscar una almohada que cubra entre la nuca, el espacio entre la nuca y la cama. Entonces, de esa forma protege las cervicales, la cabeza, el cuello, todo, los hombros. Siempre siguiendo esa línea natural que tiene que tener la espalda sobre el colchón, una línea natural recta, ¿sí? Perfecto. En referencia a la vida útil, ¿aquellos que están rellenas con sintético tienen una mejor vida útil que las naturales? Sí, totalmente, sí, sí tienen. Y además, una característica es que no se juntan ácaros, se pueden lavar. Hoy se perfeccionaron mucho. Hoy en realidad, tanto es que se ha perfeccionado que mucha gente ya conoce lo que es almohadas con memoria o la almohada viscoelástica, que justamente es para las personas que se toman distintas posiciones al dormir, no se mueven mucho por la noche, porque es una almohada muy flexible, ¿sí? Se adapta de acuerdo al peso, se adapta perfectamente a cualquier posición. Entonces, justamente son las almohadas que más hoy se venden, que más se conocen. Y dentro de ese tipo de almohadas hay clásicas, la almohada clásica, la almohada justamente para las personas que duermen boca arriba, las cervicales, o la almohada un poquito más alta, que son almohadas aireadas, de esa manta viscoelástica, que es ideal para la gente que cambia de posición al dormir. O sea, la puedes abrazar,
toma tu digamos, toma la forma que uno quiere quedar, claro, a la forma de uno, como duerme uno. Esa es una de las mejores para mi gusto. Yo duermo mejor. Bien, sí, de moverse mucho. Lo ideal también entonces es, justamente como bien decías, es llegarse al local, en este caso aquí en Springwall, en Avenida Colón, le decimos, bueno, mi característica es esto, o por ejemplo, la espalda por ahí es la parte más complicada, que es lo que me aconsejas, ¿no? Claro. Es la idea un poco, ¿no?, que siempre tenemos en orientar a la gente que confía en nosotros, que se acerca al local, dejarse asesorar cómo elegir un buen colchón, cómo elegir una buena almohada, que nos interesa que descanse bien. Así que, bueno, es la idea del local, la idea de la marca. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Gracias por este asesoramiento. Y bueno, y a animarse justamente a que la gente venga aquí a Avenida Colón 600. Bien. Lo que tenemos, que eso es importante. Va a encontrar almohadas de diferentes densidades, almohadas de fibra siliconada, de microesferas, las almohadas viscolásticas que tanto se conocen ahora, almohadas con resorte. ¿Con resorte? Sí, almohadas con resorte para las personas que duermen de lado, recomendable para vos. Muy bien. Sí. Ten en cuenta. Claro, porque siempre te mantiene, tiene altura, te mantiene justamente, como te decía, exactamente, y bueno, es cómoda, es una almohada un poquito más alta, así que bueno, tenemos variedad para ofrecer. Muchísimas gracias por ese asesoramiento. Recordamos el horario en el cual la gente los puede encontrar aquí. Sí, bueno, estamos en Colón 623, en el horario de lunes a viernes, de 8 a 12 y media, y de 16 a 20, y los sábados, por supuesto, de las 9 a las 13 horas. Descubrí la nueva línea de colchones y somiers Springwall. Sentí la calidad. Disfrutá la tecnología. Springwall, Avenida Colón 623.